Amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinil. Ahora en locación, estoy en la Conque y miren nada más lo que me encontré. Hay muchos cassettes, entonces vamos a echarnos un clavado y vamos a ver qué nos encontramos. Bien, pues miren, vamos a empezar ahí, porque lo que vemos acá es una parte, pero si le movemos hay más. Y me dice que todavía hay otras guardadas, entonces bueno, vamos a ver. Vamos a revisar todos qué onda están. Y de hecho están a buen precio, 100 pesos por cinta, sea la que sea, está muy buen precio. Porque miren, algunas vienen como esta de Johnny Rivers, mira. Está sellada, está nueva. Entonces, pues vamos a ver qué nos encontramos. Y bueno, ahorita están en Conque, pero normalmente los pueden encontrar allá en Ciudad de México los fines de semana en la Colonia Roma, en un bazar de antigüedades, ahí los pueden encontrar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, de esta no me llamó como mucho la atención nada. Pero bueno, hay cosas como Paul Winter, el Winter Consort, este es Icarus, este es todo un disco de la generación Flower Power. Miren, este es el grandes éxitos de Edwin and Fire, de Blood, Sweat and Tears, que traen canciones como You Make Me So Very Happy, Spinning Wheel, When and Die, los grandes éxitos de Young Warwick. Y bueno, estas compilaciones están bien interesantes. De hecho, este sí me llama la atención. Este se llama The Heart of Rock y trae canciones como Brian Disguise de Bruce Springsteen, C'est la Vie de Robert Neville, ese es un clásico ochentero, Touch of Grey con Grateful Dead, Wow, Sorry to Standing con Susan Vega. Está bien interesante. Y vean el estado de las cintas. Están prácticamente nuevas. Es una cinta de dióxido. Este es dióxido ferroso. Está en buen estado. A ver, vamos a hacer nuestro montoncito. Entonces sacar esto. Y miren, aquí hay compilaciones. ¿Cómo se llama? 70s Greatest Rock Hits. Y trae cosas buenas. Bueno, aquí hay de Doobie Brothers. Vamos a abrir los demás. Y así vamos viendo los de arriba y los de abajo. A ver qué manos aparecen, ¿no? Acá, mira, por ejemplo. Otro disco. Mira, Sam and Dave. Totalmente soul. Y está sellado este cassette. A ver, miren. 20 Screaming Hits de los 60s. Que trae cosas como Jerry and the Peacemakers, The Kinks, los Herman Hermits, Chubby Checker. Wow, los Beach Boys. A ver, ¿qué más hay acá? 4Play, Roy Orbison, Get Gilberto. Este siempre será uno de esos cassettes que... Bueno, una grabación que todo el mundo debe tener. Y está masterizado digitalmente. Esto es una edición más reciente que viene en dióxido de cromo. Y vamos a revisar si sí, efectivamente es una cinta de cromo. Sí lo es. Está totalmente negra la cinta. Entonces, esto es de cromo. Y bueno, pues también vamos a hacerle como... Vamos a hacer un montón y ya después vemos pues si llegamos a un acuerdo, nos llevamos o no. Mira, Thelma Houston y Jerry Butler. Living for You, Ray Parker Jr. Ah, mira, una obra maestra del rock setentero. Joe Cocker, Mad Dog and Englishman. Bueno, yo puedo decir setentero, pero creo que esto puede llegar hasta 1969. Entonces, tal vez comparta un poco las dos, ¿no? Miren, Grover Washington Jr., sellado. De los clásicos de Motown. Aquí está Grover Washington Jr. Esto es jazz. Y lo mejor de TK Records. Estas son compañías disqueras que sacaron a varios artistas, entre ellas canciones como Rock Your Baby, que serían como de las más interesantes. Why Can't Be Together. Y bueno, hay cosas súper interesantes. Y mira, ya nos pusieron más para seguir viendo qué hay aquí en los cassettes. Bueno, mientras mostramos esta que tiene aquí a... Vean, Shirley Bassey hasta acá arriba. Joe Tex-Tex, esta también está sellada. El lado country de Tom Jones. Joe Cocker con The Little Help of My Friends. Este es el otro disco clásico de Joe Cocker. Si el Mad Dogs and Gentlemen es el primero, este sería el segundo disco más clásico de Joe Cocker. Y esta versión de With A Little Help of My Friends, que es un cover de la canción de los Beatles, pues fue la que usaron como tema de apertura para el programa de televisión Los Años Maravillosos, ¿no? Entonces, Rock the First, miren. Todavía de la tienda de discos, que costó 30 nuevos pesos costaba este. Y trae canciones como Rosala, Cleveland Cool, Bizarre Inc. Oye, esto es pura onda o noventera. Marky Mark and the Funky Bunch. A ver, vamos a ponerlo por acá. Miren, oh, y este se ve buenísimo. Quincy Jones, lo mejor. Hay mucho jazz.
Me llama mucho la atención que hay demasiado jazz en este lugar. Sade. Aquí está el álbum clásico I Will Survive con Gloria Gaynor. Hay los grandes éxitos de Captain Antenil, que lo más famoso de ellos fue Love Will Keep Us Together. Y está bien interesante. A ver, ¿qué más nos, de los que nos pusieron acá? Porque para que no se junten todas. Miren, los grandes éxitos: Joe Cocker, Michael Franks, cantante de jazz, Ramsey Lewis. Miren, hasta títulos en español. Lo mejor de Armando Manzanero. Lástima, el cassette ya viene un poco. Es la funda, ¿no? El cassette está en muy buen estado. De hecho, las cintas están en muy, muy buen estado. The Jots, Pure Oldies. Este también está sellado. Que es el de Bohemios de la Guitarra, Rancheras Románticas. De esas que llegan. Dice, ¿no? Y mira, todavía trae precio de 19.30 nuevos pesos. Miren, Aya, de Steely Dan. Este fue el disco que salió en 1978, que el éxito más grande de ellos fue Black Cow en ese disco. Brenda Lee, que Rita Lee era la que cantaba Lanza Perfumes. Brenda Lee es también una cantante country, si mal no recuerdo. Dionne Warwick, John Denver, Ashford and Simpson, Ramsey Lewis, grandes éxitos. También es jazz. Y este trae la mejor de Ramsey Lewis, que es de In Crowd. Bueno, tiene muchas cosas, pero de In Crowd es muy, muy buena. Paul Revere and the Raiders. También es de esas bandas sesenteras. Los Commodores, Joe Sample, Astrud Gilberto. Lo mejor de Gino Vanelli. ¿Qué es lo mejor de Gino Vanelli? Pues, este disco lo tengo en vinil. Trae bastantes canciones muy interesantes. A ver, mira, Average White Band también. De este lado, más jazz. Bob James and Earl Klugh, Lou Rawls, Grover Washington Jr. Miren, este Guitar Magic de Earl Klugh está totalmente sellado. O sea, si brilla de más es porque todavía tiene el empaque original. Mace, miren, Jerry Butler. Ah, mira, y este disco lo tengo en vinil. Un clásico, este es muy, muy bueno. Al Green, lo mejor de Arlo Guthrie. Robert Cray Band, el sonido de Filadelfia. Oh, el Stevie Winwood, el Roll With It. Y fíjate, esta es la versión en las que hacían un lanzamiento distinto para el cassette, porque el vinil llega hasta acá. La imagen del vinil es esta, nada más, y todo el cassette ya trae la foto completa. Ese es un buen detalle de la disquera. Las favoritas de Sarah Vaughan. ¡Wow! ¡Qué bonitos cassettes! Hay cosas que están bastante buenas. Y bueno, vamos a ver. Este ya lo pasamos, ¿no? Sí. Sí, este ya lo pasamos. A ver, bueno, de aquí abajo hay otro que vamos a abrir de una vez. Lo sacamos y lo ponemos acá. Aquí está. ¡Wow! Más vacío. Mira, este es Picking Up the Pieces, lo mejor de Average White Band. Totalmente sellado. Y ese es de la Gran Plaza, ¿verdad? Si alguien recuerda esa tienda de discos, ahí está la Gran Plaza. Aquí hay más de Average White Band. De hecho, todos estos están sellados. Este. Y el Cut the Cake también está sellado. Aquí está lo mejor de Quincy Jones, volumen 2. Y de este, no sé si yo tengo el volumen 1 o el volumen 2. Ah, no sé, no me acuerdo. Mira, el soundtrack más, uno de los soundtracks más vendidos en los años 80. El Jazz Singer con Neil Diamond. Aquí está DeBarge. Que este nada más, DeBarge nada más fue famoso por una canción que se llama The Rhythm of the Night. Que además salió una película que se llamaba El Último Dragón. Miren. Piano Man de Billy Joel. En dióxido de cromo. O sea que este debe tener un sonido superior. E incluso aquí trae una etiqueta de CBS Canadá. Perry Como, una voz muy dulce para el jazz. Este es muy bueno. George Benson, James Brown, Tina Marie. Y bueno, esto va por esta caja. Y estos ya los pasamos. Entonces ahora vamos a ver esta pequeñita.
En esta pequeña, aquí hay música clásica y algo de rock mexicano. Mira, aquí está Itzhak Perlman, Vladimir, pero mira, Eli Guerra. Con Te morirás de amor. Bueno, Para morirse de amor. Este no es de los más conocidos. Concierto de Remo Raikkonen, Antonio Vibriesca, Las cuatro estaciones de Vivaldi. Digo, para que vean que también hay música clásica. Robbie Neville. Lo mejor de los Bribones. Y esta, hacía mucho tiempo que no veía esta disquera, que se llama Guitarra. Esta era una disquera que sacaba pues artistas mexicanos, la mayoría tipo bohemios. Y hacía mucho que no veía eso, entonces ahorita verlos aquí me trajo buenos recuerdos. Aquí hay otro case de los pequeñitos. ¡Wow! Miren. Aquí, bueno, está Rumba 3, Tommy Dorsey, esta es una orquesta de jazz, Víctor Iturbe el Pirulí, Lo Mejor Volumen 3, Volumen 2, Pepe Jara, Lou Christie, mira, Chaka Khan, este es el disco clásico de Chaka Khan, el I Feel For You, es la de Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, ¿sí? Está sellado. Miren, este es el disco clásico de Strawberry Alarm Clock, el que trae Incienso y Menta, también banda sesentera. Aquí está justamente el disco Incienso y Menta, el Incense and Peppermint. Y bueno, Plácido Domingo también se hace presente en los cassettes. ¡Wow! Qué bonito, ¿no? La guitarra tradicional de México. Vamos a ver, aquí hay más de los pequeñitos. A ver, aquí hay otro case chiquito. Está Robbie Gentry, The Jots. Esta banda no la conozco, estas hermanas. La historia de Glenn Miller, el soundtrack. Ahí está Lo Mejor de Víctor Iturbe el Pirulí 1. Entonces ya puedes llevarte los tres completos. A ver, aquí qué hay. Mira nada más. Aquí hay de todo. Desde música clásica con Stokowski, Handel. Pero acá arriba está Ray Conniff. Este es como este es así como el grandes éxitos de así como los mejores de los mejores, las mejores orquestas. Mira, está Caravelli, Ray Conniff, Percy Faith y André Costelanense, que eran orquestas pues muy socorridas entonces. Y la verdad es que este ha de estar bueno. De hecho, vean lo viejo que es el cassette, que dice programa A y programa B. Antes decían programa y no decían lado. Y eso es algo interesante. Este se ve bueno. Pero bueno, este sí podemos como pasarlo de lado. A ver, ya casi vamos a terminar. No, ¿cuál ya vamos, casi vamos a terminar? Bien, aquí hay otros de los chiquitos. Vamos a ponerlo de este lado. Grover Washington Jr. En vivo en el Bijou. Bobby Gentry, Carmela y Rafael, mira. Eddie Gourmet y Los Panchos. Más Grover Washington Jr. Me llama la atención ver qué es ese que dice Lolita. A ver, vamos a ver este que dice Lolita. Debe ser Lolita de la Vega. No puede ser Lolita de la Vega. Homenaje a Lolita, de Lolita. Y aquí también hay uno que se llama Hooked on Spain, de Globo. Fíjate, esto tiene el sello de producción Globo, que es de Brasil, pero es música española. Wow, este está bonito también ese. A ver, vamos a ver qué hay de este otro lado. Este es como el digging de cassettes, que es un digging mucho más limpio, porque con viniles sí te andas ensuciando como más. Aquí hay básicamente música clásica, aunque apareció el primer disco de Mariah Carey. Este la hizo famosa una canción que se llama Vision of Love, pero también Someday, que fue una de las primeras canciones que recuerdo de ella. Y el Juan Gabriel en vivo en Bellas Artes. Este también es como uno de los clásicos. Además, fue de las primeras veces que Juan Gabriel, que un artista pop tuvo la oportunidad de ir y ver algo de su música en este tipo de recintos. Bueno, vamos a pasar rápido a estos últimos. Aquí hay Lo Mejor de Chuck Mangione. También vamos a verle por acá. Sergio Méndez, Ray Anthony, los Thompson Twins, John Denver, Esther Phillips, los Monkees de este lado. Leslie Larry Elgard, este debe estar muy interesante. Hay muchos de Lou Rawls aquí, Al Green también, hay mucho Soul. Stevie Winwood, otro disco de Stevie Winwood, mira también Huey Lewis. Spandau Ballet, esta es la colección de singles. O sea, este trae
prácticamente todas las canciones. Try Gold, True, obviamente, y muchas canciones. Rhythm and Method, varios artistas. Y aquí lo bueno es ver que son artistas no tan populares y la mayoría son como raros. Mira, está bueno, a los que conozco es Shack Attack por ahí. Ah, y es que son versiones remixes. Órale, este se ve interesante. Vamos a sacarlo de ahí. Tons of Fun, que no lo conozco. Black on White. Y ya, vamos a este último. Tenemos a Wilson Piquet, Los Spinners, Commodores, estos son más setenteros. Aquí hay otro disco de Stevie Winwood. Lo mejor de Rufus featuring Chaka Khan, Southern Rock, rock sureño. Y bueno, pues este es, seguro las conoces. Versiones originales, artistas originales. Ernie Cajun, McDaniels, David Saville, Tennessee Ernie, The Marcells. Pues de momento solo conozco The Marcells, debe ser la Blue Moon la que trae acá. Y bueno, pues hay más cassettes por ahí. Pero pues yo con eso ya nos dimos una muy buena idea, ¿no? Hoy se aparecieron cassettes. Estos se llaman vinil, yo lo sé, pero hoy se aparecieron cassettes. Creo que sí me voy a ir con algunos. Y bueno, pues si hay algo que ya les haya llamado la atención, ya en Ciudad de México, en la colonia Roma, sábados y domingos, allá los podrán encontrar. Están en un bazar que se pone justamente en las calles. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta edición de En Vinil, que ahora coincidió con la visita a Conque. Y bueno, pues yo soy Ricardo Méndez, gracias por acompañarme. Déjenme todos sus comentarios y ahora les voy a dejar una pregunta. ¿Ustedes tienen cassettes? Así uno que digan, este es mi favorito, ¿cuál es? Y si pueden, pues díganos cuál es su cassette favorito y seguramente por ahí nos encontraremos muchas buenas obras. Bueno, yo soy Ricardo Méndez, nos vemos la próxima semana aquí en Vinil. ¡Chao!